Todos sabemos que la enorme ventaja de un rifle de francotirador radica en su inigualable capacidad de realizar disparos a muy largas distancias con excepcional precisión, siendo así capaces en la actualidad de abatir objetivos a uno o varios kilómetros de distancia. Sin embargo, hace 160 años, solo un arma de fuego en todo el mundo era capaz de lograr semejante hazaña, y es por ello que hoy la conocemos como el primer fusil de francotirador de la historia, aunque para alcanzar tan infalible nivel de precisión, y dada la mucho más limitada tecnología de la época, dicho rifle contaba con una característica muy particular que hoy día podría parecernos sacada de un relato de ficción. Así que, si aún no conoces la historia del fusil que disparaba munición hexagonal para abatir enemigos de alto rango desde distancias hasta entonces imposibles, prepárate para escucharla ahora mismo. Mi nombre es Carlos y estás en la armería. Comenzamos. Fabricado a partir de 1857 en Inglaterra por el brillante ingeniero e inventor Joseph Whitworth, el fusil Whitworth fue una obra maestra de precisión mecánica del cual se construirían 13.400 ejemplares hasta el año 1865 y que sería utilizado durante la última mitad del siglo XIX, por lo menos en la Guerra Civil estadounidense, las guerras de la frontera australiana y las guerras de Nueva Zelanda. Apreciado en aquel entonces como una herramienta bélica de extrema precisión, capaz de realizar disparos certeros a distancias mucho mayores que cualquier otro fusil de la época, el Whitworth era en realidad un mosquete con cañón estriado y sistema de avancarga, lo cual significa que tanto la pólvora como la munición debían ser introducidas al arma a través de la boca del cañón y empujadas hacia el fondo de este con el uso de una baqueta, lo cual significaba, por supuesto, que aún en manos de un tirador experimentado, la cadencia de disparo del fusil era de máximo 2 a 3 tiros por minuto. Empleando además cápsulas de percusión a manera de fulminante en el exterior del arma, encargadas de iniciar la deflagración de la pólvora dentro del cañón, es fácil darnos cuenta de que el Whitworth sería hoy considerado un rifle extremadamente antiguo para los estándares modernos de armamento. Y aún así, se trata del único fusil de avancarga que entra en la lista de los 20 disparos a mayor longitud de la historia realizados con rifles de francotirador, habiendo logrado una baja a nada menos que 1.271 metros de distancia. Un récord a la altura de muchas más modernas armas de fuego, como los rifles de francotirador Remington M24 y Dragunov SVD. Pero entonces, ¿cómo es posible que un mosquete de hace más de 150 años pudiera alcanzar estas cifras, que cualquiera pensaría solo son logrables con armamento moderno? Bueno, aunque prácticamente igual a todos los demás mosquetes de la época en peso, ergonomía, longitud y sistemas de carga y percusión, el Whitworth, sin embargo, se distinguía por utilizar un cañón con interior estriado hexagonal, en lugar de liso o espiral, así como munición de esta misma forma en lugar de redonda. Esto se debió a que el inventor del fusil previamente había inventado y experimentado ya con piezas de artillería que utilizaban este mismo tipo de estriado con proyectiles hexagonales, observando en dichos cañones un nivel de precisión considerablemente mayor a distancias de hasta 500 metros, y posteriormente patentando el sistema en 1854. Ahora bien, en el caso de los mosquetes de infantería, utilizar este tipo de estriado en lugar del tradicional con forma espiral significaba que los proyectiles disparados no tenían la necesidad de incrustar su superficie en los canales del interior del cañón para lograr un movimiento circular en vuelo, y por lo tanto su paso por el interior del arma era mucho más suave, y su trayectoria al salir de esta mucho más consistente, eligiendo además un tipo de munición más larga y delgada que aquella utilizada en los mosquetes de la época. Joseph Whitworth terminaría ideando proyectiles de calibre 451 u 11.5 milímetros para su nuevo fusil, que mantenían una trayectoria mucho más estable a largas distancias que aquella de las balas más cortas y de mayor calibre de otros mosquetes. Finalmente, el ingeniero británico le otorgaría al estriado del cañón de su fusil una tasa de torsión de una vuelta cada 510 milímetros,
bastante más cerrada que aquella de una vuelta cada 1200 o 2000 milímetros de otros mosquetes largos de la época, lo que terminó por imprimirle a sus proyectiles un movimiento circular mucho más pronunciado, que contribuía enormemente a su estabilidad en vuelo a largas distancias. Por si todo esto pareciera poco, el fusil Whitworth pesaba solo 4.1 kilogramos, que aunque en la actualidad podría parecer un número alto, hace 150 años era bastante ligero para un mosquete de cañón largo. Sin embargo, aunque las pruebas del ejército inglés con el Whitworth fueron todo un éxito en términos de potencia, precisión y fiabilidad del rifle, e incluso la reina Victoria fue capaz de acertar un disparo con él a 370 metros de distancia, con un error de únicamente 3 centímetros, durante la sesión inaugural de la Asociación de Fusiles Británica de 1860, el gobierno de aquel país terminó por rechazar la adopción del mosquete en sus fuerzas armadas. Las principales razones fueron, primero, el hecho de que el cañón del Whitworth se ensuciaba y desgastaba mucho más fácilmente que aquellos de otros fusiles contemporáneos menos precisos, como el mosquete Enfield modelo 1853. Este último además siendo 4 veces más barato de fabricar que el nuevo mosquete. En última instancia, esto llevaría a la ahora recién formada compañía de rifles Whitworth a vender su invento a otras fuerzas armadas del mundo, y en el ejército confederado de los Estados Unidos encontraría a uno de sus mejores clientes. Verás, aunque Inglaterra era un país oficialmente neutral durante la Guerra Civil estadounidense, diversas compañías de armamento y otros bienes de dicha nación sí estaban autorizadas a vender sus productos a los dos bandos combatientes, y así el ejército confederado pronto formaría una pequeña, pero certera y letal, agrupación de francotiradores equipados con fusiles Whitworth, complementando a algunas de estas armas en su costado izquierdo, con avanzadas miras telescópicas Davidson de 4 potencias de aumento. Los tiradores Whitworth confederados, como se les llegó a conocer, usualmente disparaban desde cientos de metros atrás de la línea principal de combate para eliminar tanto a los grupos de artillería unionistas como a los oficiales de más alto rango que pudieran ubicar. Así, aunque no era extraño ver a un francotirador Whitworth con el ojo morado, debido al golpe propinado en su rostro por la mira telescópica de su arma, en conjunto con el enorme retroceso de esta, estos tiradores de precisión rápidamente se convirtieron en la primera efectiva fuerza de combate quirúrgico a distancia sobre el campo de batalla, temidos tanto por la letal exactitud de sus fusiles, como por el característico silbido que la munición hexagonal de estos producía al volar a gran velocidad por el aire. Estos primeros francotiradores también frecuentemente llevaban consigo sus propios bípodes improvisados, para disparar al Whitworth desde una posición de descanso pecho a tierra y así potenciar la exactitud y alcance de sus disparos. Utilizado extensamente durante la Guerra Civil de los Estados Unidos como herramienta de eliminación de generales de la Unión, el 19 de septiembre de 1863, en la Batalla de Chickamauga, un francotirador confederado anónimo le quitaría la vida al general de la Unión, William Little, quien en ese momento se encontraba liderando la carga en combate de sus tropas. Más tarde en la guerra, el 9 de mayo de 1864, en la batalla del Palacio de Justicia de Spotsylvania, el también general de la Unión John Sedgwick se hallaba reprendiendo a sus hombres por ponerse a cubierto de los francotiradores confederados a una distancia de 700 a 900 metros, en lugar de levantarse y atacar. Amedrentados por el característico silbido de la munición hexagonal del fusil Whitworth, varios soldados unionistas testificarían después que Sedgwick se hallaba caminando como si nada en campo abierto, diciéndoles que a esa distancia los disparos enemigos no podrían atinar ni a un elefante. Aún bajo la orden directa de su general, que les exigía levantarse y luchar, los hombres seguían atrincherados por miedo a caer víctimas de un francotirador enemigo, mientras que su líder les repetía una y otra vez que se avergonzaba de ellos, justo antes de caer abatido por un disparo silbante que entró por debajo de su ojo izquierdo. Ahora ya sabes cómo y por qué esta arma de fuego de avancarga de hace 150 años, que con trípodes de apoyo improvisados y una mira telescópica de solo 4 potencias de aumento,
podía disparar con precisión a distancias que incluso diversos rifles modernos no pueden igualar fácilmente. Quizás esta sea la razón por la cual un fusil confederado Whitworth, original de la Guerra Civil de los Estados Unidos, fue vendido en subasta en octubre de 2017 por nada menos que $161,000. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, Restored, Mateo Manuel Direburna, médico Rubén Darío Fonseca B, Untal Oscar por ahí, Gustavo Durand, Emanuel Seoane, Ana Gamiño, Tomás Aristein, Andrei Jesús Espinosa, Víctor López, Kelvin Cero, Horacio Mata González, Michael José Mayorga Salazar, Pablo Alessandrini, Ernesto Hernández Puga, Ferry Fox, Gustavo Plaza, Gerardo Sánchez de la Barquera, Rebank, Nazareno Bérgamo, Emilio Anguiano, John Wick y Víctor Guzmán Godínez, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.